El mensaje que tenemos hoy está dado en Irlanda, en el santuario de Knock. Es un día de la festividad de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y el título es muy bonito, es Con la fe de Pedro. Sabemos que el segundo compromiso de nuestro movimiento es el amor al Papa y a la Iglesia, a él unida. Bueno, pues de esto nos va a hablar hoy la Virgen María. Con la fe de Pedro. Hijos predilectos, iluminad la tierra con la luz de Cristo. Hijos predilectos, llevad a los hombres a Cristo con la fe de Pedro. Cristo fundó su iglesia solo sobre la fe de Pedro. Jesús rogó por Pedro para que su fe permaneciese siempre íntegra. Tenemos que darnos cuenta, el Papa es el sucesor de San Pedro, es la cabeza visible de la Iglesia y, por tanto, también la cabeza visible de esta Iglesia que pertenece a Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Es su representante visible aquí en la tierra. Hemos dicho que Satanás, que intenta destruir la Iglesia y la familia cristiana, busca un ataque especialmente contra el Papa. Ya lo veíamos en Pablo VI, que fue tremendo. Lo veíamos también, sobre todo en los últimos años, de Juan Pablo II, nuestro patrono. Lo fue también en la vida y en el pontificado de Benedicto XVI, y lo está haciendo ahora en la lucha contra el Papa Francisco. Le apoyamos nosotros con nuestra oración. Sabemos que la lucha contra él es continua, pero nosotros no vamos a hacer caso de la crítica que hacen. Si queremos saber lo que el Papa dice, pues vayamos a las fuentes. Y las fuentes son hoy pues la web del Vaticano, vatican.va. Ahí podemos encontrar todos los documentos que el Papa va dando a la luz. Y no nos hagamos caso, porque normalmente se sabe que el 70% de las noticias que se están dando sobre el Papa son todas noticias sesgadas, falsas, pues muy tendenciosas, quitándole puntos y poniéndole puntos para que pues quede al ridículo de todo. Hoy día tenemos la tecnología de conocer unas 5.000 palabras que haya dicho un personaje aquí del Papa, para que a través de eso, con programas informáticos especiales, le podamos hacer decir todo lo que nosotros queramos. Y aparentemente lo estamos viendo. Y lo estamos viendo por televisión y eso. Pero está diciendo lo que nosotros queremos que diga. Y claro, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Si hay algo que no entendemos, pidamos que el Espíritu Santo nos lo haga entender. Pero no tenemos ninguna autoridad para condenar a nuestro Papa. Al revés, tenemos que apoyarle con nuestra oración todo lo que podamos. Porque Cristo, cuando fundó su Iglesia, lo hizo solo sobre la fe de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no prevalecerá. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
La Virgen nos ha dicho en los mensajes varias veces esto, que no critiquemos al Papa, que apoyemos al Papa, que recemos por él. Y nos dice en un mensaje que si criticamos al Papa, difícilmente vamos a poder salvarnos. Claro, si la cosa es grave, ¿eh? Difícilmente vamos a poder salvarnos. Jesús solo rogó por Pedro para que su fe permaneciera siempre íntegra. Solo a Pedro el Señor confió la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Esto lo tenemos todo en el Evangelio de San Juan también, al final. Solo fue a Pedro, el cual el Señor le confió la misión de confirmar en la fe a todos sus hermanos. Celebráis hoy, 29 de junio, celebráis hoy la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo en este año mariano a mí consagrado. Os invito a todos, como madre dolorosa y preocupada, a mirar hoy al sucesor de Pedro, al Papa Juan Pablo II. Es mi Papa. Lo dice en varios mensajes. Yo he logrado del corazón de Jesús que me diera este Papa. Por eso le llama mi Papa. Y el Papa, y sabemos que viene con esa frase suya, totus tus, todo tuyo, todo de la Virgen María. Es un Papa, dice, formado por mí en lo profundo de mi corazón inmaculado. Es el Papa de mi gran luz en estos tiempos de la mayor oscuridad. Y si miramos, que es importante que lo tengamos en cuenta, en este momento que hay tanta confusión, claro, es que una de las notas de la Iglesia de hoy día es la confusión. Recordéis que hay ese mensaje, la confusión. Y pues el Papa nos ha hablado en las encíclicas, en los motus propios, las cartas apostólicas, las catequesis de los miércoles, los ángelus de cada domingo, nos ha dado un panorama de toda la fe cristiana. Y fue él el que nos regaló el catecismo de la Iglesia Católica, que es un punto de referencia imprescindible para vivir nuestra fe cristiana. Y si tenemos alguna duda de cómo enfocar esto, cómo enfocar lo otro, vayamos al catecismo, que allí lo encontraremos todo, por no decir todo, todo, todo. Y después, pues miremos las encíclicas, las cartas apostólicas del Papa, que nos ha dejado pues un magisterio suyo impresionante. Es el Papa de mi gran luz para estos tiempos de la gran oscuridad. No podemos decir, y bueno, ¿y cómo tenemos que pensar nosotros? ¿Cómo tenemos que actuar si lo tenemos todo delante? Y hoy, teniendo internet, tenemos prácticamente todos los documentos de la Iglesia. No hace falta ir a la librería a buscarlos. Pero claro, tenemos que estar hoy al día de las circunstancias de lo que está pasando. Seguimos. Hoy el Papa, como un nuevo Pedro, reafirma la fe total en Cristo, Hijo de Dios. Y como nuevo Pablo, va a todas partes del mundo a proclamar con valentía su evangelio de salvación. Hemos visto cómo va a ser especialmente el Papa que va a ir a visitar a todos los sitios.
Y cuando le decían, ¿y por qué va tanto? Porque allí están mis ovejas, porque yo soy el pastor, porque tengo que confirmarles en la fe, porque tienen que ver mi presencia que les apoya en su lucha. Esto lo decía el Papa Juan Pablo II, que reafirma la fe total en Cristo, Hijo de Dios. Y como nuevo pueblo va a todas partes. Como nuevo Pablo, va a todas partes del mundo a proclamar con valentía el Evangelio de salvación. Sostened al Papa con vuestra filial unidad. Claro, qué bonito. Sostened al Papa con vuestra filial unidad. Orad por él. Sufrid con él. Amadlo, rodeadlo de una potente fuerza de obediencia humilde y valerosa. Nosotros ya sabemos la fuerza que tiene la oración bien hecha, ofrecida a la Virgen María para que ella la convierta realmente en fruto, en gracia. Bueno, pues. Los que nos hemos consagrado a la Virgen María, ya tenemos aquí una tarea imprescindible para hacer. Orar por el Papa a través de la invocación a la Virgen María. El corazón del Papa sangra hoy a causa de un obispo de la Santa Iglesia de Dios que con una arbitraria ordenación episcopal hecha contra su voluntad, abre en la iglesia un doloroso cisma de Lefebvre, ¿no? Los lefebristas. Pero es que hoy están amenazando al Papa, pues, en Alemania con hacer un cisma peor que el de Lutero todavía. Y veíamos cómo días pasados nos hablaba la Virgen de cómo muchos de los obispos y de los sacerdotes de Estados Unidos ya no le obedecían al Papa. Por eso es importante que nos demos cuenta que no podemos prescindir del Papa, que no es una figura decorativa dentro de la Iglesia, que es parte fundamental de la Iglesia, que es la cabeza visible de Cristo entre nosotros, que tenemos que orar, interceder y reparar con él siempre. Dice, esta es una división mayor y más peligrosa, aunque no sea aún visible, que causa dolor y hace sangrar mi corazón de madre y casi derrumba a mi papa bajo el peso de una cruz demasiado pesada. Bien, en esta semana pasada, pues también la Iglesia en Cataluña, los obispos, le plantean al Papa de que hay que suprimir el celibato para los sacerdotes. Y están mucho más unidos a toda la problemática del Sínodo de Alemania que a la figura del Papa aquí en Cataluña. Se quiere una iglesia catalana también, independiente de todo, ella sola. Esa sola. Por eso la Virgen nos explica que en la purificación, estamos en los días de la purificación y de la gran tribulación. Sobre todo es la iglesia la que tiene que purificarse. Y aquí vemos todo esto. Sobre todo la iglesia la que tiene que purificarse. Y esto no nos tiene que escandalizar. Os lo he dicho muchas veces porque cuando uno se escandaliza, llega a decidir incluso, bueno, pues yo tampoco pertenezco a esta iglesia, yo también me marcho. No. Cuando vea esta situación, me tiene que animar a orar más,
para que Dios ponga su mano en esta situación dolorosa que estamos viviendo como iglesia. Os he preparado para que ayudéis al Papa a llevar su gran cruz. Os he preparado. Es el segundo compromiso. Por esto ha llegado la hora en que debe aparecer con toda su fuerza y esplendor el gran ejército que en estos años, en el silencio y en lo escondido, me he formado en todas las partes del mundo con mi movimiento sacerdotal mariano para defensa y fuerte sostén del Papa. Fijaros, la Virgen nos está poniendo solamente tres compromisos. Y uno de ellos es el Papa. Eso nos da una idea de la importancia que el Papa tiene dentro de la Iglesia. Ha hecho surgir nuestro movimiento como un fuerte sostén para el Papa. Y en todos los cenáculos rezaremos siempre por el Papa. Y nos está pidiendo también que en nuestras oraciones le tengamos presente. ¿Por qué? Porque está siendo el más atacado de todos. Porque por ahí está tirando la masonería sus albas. No lo podemos dejar solo porque nos hacemos responsables también de la situación que está sucediendo en esta sociedad nuestra. Así comienza a delinearse claramente el plan del pequeño rebaño que permanecerá fiel a Cristo y a su Iglesia, todo él custodiado en el jardín de mi corazón inmaculado, dice la Virgen. Así comienza a delinearse claramente el plan de este pequeño rebaño, cuál es sostener al Papa y a la Iglesia. Luchar por el Papa y por la Iglesia. Esto va a ser fundamental entre nosotros. Así permaneceremos fieles a Cristo y a su Iglesia. Y repito, ojo de aquellos, porque en estos movimientos se dan, de aquellos que están en contra del Papa, que están poniendo en muy serio riesgo la salvación de su alma. Pero en muy serio riesgo. Y dejemos de hacer caso de lo que dicen los medios de comunicación dominados por la masonería, cuya obsesión es atacar fundamentalmente a la Iglesia Católica y a la familia cristiana. A ver si esto lo entendemos para no dejarnos engañar. Ave María Purísima. Gracias, Padre Andrés, por este mensaje de hoy. Bien, vamos a dar paso en primer lugar a los sacerdotes que hayan en sala. Cuando quieran sacerdotes, se pueden ir activando los audios. Hola.